otra línea. Ok, tenemos aquí en línea telefónica en vivo. ¿Me escuchas ahora, Rodrigo? Rodrigo, ¿me escuchas ahora? Hola, hola. Él parece que no me oye, pero él está en vivo ahora mismo desde New York. Realmente han pasado un par de cosas técnicas aquí que realmente no entiendo, pero estamos, vamos a ver qué... Ok, got it. Ok, Rodrigo, ¿me escuchas ahora, Rodrigo? Sí, te escucho claramente. Ok, definitivamente. Rodrigo, pues por tercera vez te voy a estar presentando con mi viaje ahora en New York. Me fui de aquí con un temblor y me recibió Nueva York con una nevada, que ahí fue que fui a tu galería, Salomon Arts. Le expliqué a nuestros radioescuchas que muchos grupos musicales de los 70 y 80 son asiduos a tu galería, en especial a un personaje que aquí en Puerto Rico pues llama mucho la atención, que es John Lennon. Y Bob Gruen es amigo íntimo tuyo y él a cada rato va a tu galería, pero también de New York Dolls. Cuéntame de eso. Bob Gruen, la esposa de Bob Gruen, también está con nosotros aquí en la galería. Ella se llama Elizabeth Gregory Gruen y ella ha tenido muchos shows. Si tú vas a mi website, salomonarts.com, ahí puedes ver los artistas que tenemos aquí en la galería. Y ella es uno de ellos. Y bien, entonces siempre pues nos conocemos ya. Tú sabes que Nueva York es un sitio muy pequeño también, ¿no? Me imagino como en San Juan, todo el mundo se conoce. Exacto. Y en aquellos tiempos, en los años 70, pues la escena era muy pequeña, ¿no? Era todos los artistas, vivíamos en ciertas áreas, sino son en the Lower East Side, y otra gente, otros vivíamos como yo en... llegué al East Village primero. Okay. Yo he vivido en Nueva York desde 1970. Y entonces ahí es cuando yo me conocí, pues, con, casi con la mayoría de kids my age at the time, ¿no? Estábamos muy jóvenes y todavía estamos jóvenes, ¿ok? Eso es lo importante. Pasa, pero aquí estamos. El tiempo pasa, pero uno sigue joven, ¿ah? ¿Eh? Sí, y entonces, bueno, ahí conocí a... El vecino mío era David Johansen y pues yo conocía a dos amigos... otros tres amigos actualmente, pero más que todo a Billy Murcia y a Syl Vane, que fueron los primeros que formaron la banda, ¿no? Okay. Especialmente a Johnny Thunders. ¿Estamos hablando? Johnny Thunders y Billy Murcia eran los primeros protagonistas de la banda de New York Dolls. New York Dolls. Y en ese tiempo la música era, pues, no había, ¿cómo se dice?, nueva música. No había sangre fresca, como no podríamos decir, porque en realidad ya todo había cambiado, ¿no? Era otra nueva generación y se necesitaba otra nueva visión, ¿no? Con una nueva generación siempre viene otra visión, ¿no? Los años 60, pues, fueron el pinnacle del rock and roll, ¿no? A mí nos fueron de Beatles, de Rolling Stones, de Animals, and etcétera, etcétera, ¿no? Janis Joplin, todos los grandes de esa época. Y en los años 70, en realidad, en Nueva York no había absolutamente nada, ¿no? Había, pues, The Velvet Underground, que tocaba en Max's Kansas City, que es Lou Reed, ¿no? Lo conoces, ¿no? Claro, sí, así, seguro. Lou Reed y, bueno, The Velvet Underground. Y después, en ese momento, había, pues, un espacio para que entrara nueva gente, ¿no? Y en ese momento fue cuando... Caminando por las calles de Nueva York, en Washington Square, a mi amigo Syl Vane y Billy estaban hablando, es que Nueva York está muerto, mira, aquí no hay música, la música está sucediendo en L.A., hay nuevas bandas, you know, hay nueva onda, y hay nuevo, la gente, el estilo, ¿no? También el vestuario era muy importante, y eso era lo que, pues el vestuario, pues, en ese momento... después del pelo largo, el hipismo, vino otra nueva, ¿no?, influencia, y que fue, pues, era más que todo bastante inglesa también al mismo tiempo, pero en Nueva York, pues, London and the English kids and New York kids, different worlds, pero al mismo tiempo a veces las cosas están en el aire, ¿no? Y ellos trajeron un estilo muy particular, you know, y entonces todos los muchachos se vestían de ropa antigua, you know, con unos
pues unos pelos ya más mejores estilizados, ¿no? Okay. Con cortes de pelo muy al tipo cómo se dice Henry de Six, o you know, or you know, very very rococó, o bueno, cualquiera que fuera el estilo en ese tiempo, ¿no? También, por ejemplo, nos reuníamos en un sitio que se llama Max's Kansas City. Okay. Entonces ahí iba Andy Warhol, you know, Lou exacto. Reed, David Bowie, que fueron los primeros que cuando vio The New York Dolls, el tipo inmediatamente, pues, you know, se quedó fascinado, ¿no? Exacto. Entonces los viejos rockeros empezaron a ver a los, you know, nuevos rockeros y aunque no era muy skilled, te lo digo, ¿no? O como se dice, skilled, ¿no? En español la palabra, no hablemos spanglish. ¿Cómo se dice? No eran, pues, unos buenos músicos, ¿no? Ok. Ellos sabían tocar, digamos, 3-4 chords. Sí. Y no eran sofisticados de ninguna manera, pero tenían ese espíritu, ¿no? Y tenía el espíritu y la imagen. Exacto, esas dos cosas combinadas. Y pues la imagen, entonces, la primera vez que tocaron en un sitio que se llama The Mercer. Bueno, empezaron a tocar en Loves o la gente los invitaba a fiestas y tocaban ahí. Y de pronto la bola se regó, ¿no? La gente empezaron a hablar, wow, sí, como los tipos, y no sé si los hubieras visto, cómo actuaban. Y bueno, lo mismo pasó también con los Rolling Stones, me imagino, ¿no? En Londres, ¿no? En aquel tiempo. Y era esa imagen y esa energía al mismo tiempo, ¿no? De juvenil, ¿no? Que se puede sentir, you know, en con la música, ¿no? Y bueno, entonces ya la gente se informó y bueno, la mayoría de la audiencia más grande eran mujeres, tío. Entonces, wow. A las mujeres eran avalanchas, pero, ¿no? Y entonces ahí se formó, ¿no? Ahí fue cuando cogieron fuerza y cuando fueron a Inglaterra, ya empezó otra onda, ¿no? Uh-huh. Pero fue espectacular y fue un momento muy importante en otra nueva generación que entraba, you know, a otra nueva arena, you know, con otro nuevo estilo y fresh, ¿no? Fresh blood, ¿no? ¿Cómo okay. se dice? Sangre nueva, fresca, ¿no? Fresca, sí. Estamos hablando que ya sería late 70s to the 80s, ¿right? No, esto empezó en realidad en 1972. Okay, early 1972, sí. Uh-huh. En 1972 fue cuando ellos salieron, you know, con el primer disco. Okay. ¿No? Pero ya habían tocado habían hecho conciertos en Inglaterra, sí. Okay. Y no, y entonces después de eso fue cuando ahí veíamos a The Ramones and David Harry. Ellos eran, pues, andaban en el periférico, no eran, en ese tiempo ya no habían salido todavía, y entonces ahí viene the 80s, ¿no? The late, oh, también okay. the late 70s, y digamos, David ya Harry... empezaron a salir otra, you know, como Debbie Harry, ¿verdad? Ellos vienen ese tiempo de Talking Heads, bueno, había muchas bandas, pero no sé, de Ramones empezaron que en the mid 70s, ¿no? Y ellos eran los que ayudaban con el equipo a The New York Dolls. Bueno, ellos en 1974 they hang out backstage and The New York Dolls, you know, a veces usaban el mismo equipo, you know. Okay. So they would have to plug in, you know, el equipo, you and know, play. And you know, prestar unos drums aquí, because, you know, no tenían el equipo en ese momento, you know. Claro. In the early concerts, ¿no? Mm-hmm. Sobre todo cuando tocaban en el Mercer Arts Center, yeah. Oye, Rodrigo, lo importante de esto, porque el formato de aquí de Magic 97.3 es 80s. Lo importante de esto es que New York Dolls fueron los primeros que introdujeron esta moda de pintarse y parecer y tacones y parecer como drag queens. Exacto. Ese era el look. Yo tenía plataformas, you know, like 4-inch heels, you know, todos andábamos, inclusive había una tienda, you know, había, you know, tiendas inglesas, you know, aquí en Nueva York, como
había en la calle 57, habían sitios donde comprábamos los hacíamos las botas de boots, ¿no? Las botas custom made. Okay. No, porque inclusive a veces si tú encontrabas unos zapatos de mujer que te quedaban bien, pues te los ponías, ¿no? Pero no había ninguna diferencia, eran machos, ¿no? Okay, o lo que fuera, no, la distinción sexual no tenía nada que ver, right. pero entonces y el make-up y todo eso, ¿no? Entonces cuando íbamos a los conciertos o nos reuníamos, todo el mundo andaba, o habían sitios donde íbamos así, ¿no? Vestidos, you know, a la drag queen. Right. Y uno de los, y la gente del teatro, todo era como un grupo, ¿no? La gente del teatro, los músicos, de drag queens, todos eran uno, ¿no? Todo el mundo, right, participaba. Okay. O sea que no había distinción. Y las mujeres igualmente todavía más, las mujeres tenían que ser todavía más, estrafalarias. Exacto, ¿no? Para distinguirse, para, you know. Para distinguirse, sí. Y habían unas que había, me acuerdo, porque... ella, por ejemplo, de nuestros amigos, you know, Bill is very short, Seal is very, I mean, and David is about 5'10", about 5'9", 5'10". You know, Bill Era is alto. About 5'6". Very tall guy. Seal is about 5'6", too. All right. You know, so when we put the high heels, you know, we were... I need to have about 5'6". So when you put those heels, you look very tall. So the girls will se ponían, las mujeres, las chicas se ponían plataformas todavía más altas. Exacto. O sea que se doblaba, ¿no? Si teníamos nosotros plataformas de 2 inches, y no, ellas tenían de 4 o 6. De 4. Y parecían, ¿no? Como Giants. Gigantes, ¿no? Sí. Y se caían, cuando se caían de esos tacones de tomar trago, lo que se metían, lo que, ¿no? Ajá, ajá. Caían, pero fuerte, o sea que habían bastantes accidentes, sí. Wow. Pero las mujeres se veían súper altísimas, ¿no? Y con aquellos pelos, you know? O sea que era increíble, era, you know? Era una obra de teatro en realidad, sí. Oye, y lo importante de esto, que luego esa moda lo copiaron grupos como Poison, Motley Crue. ¿Qué otros grupos ustedes recuerdan, amigos? Que tengo aquí a mi crew preguntando, ¿qué otros grupos de los 80 copiaron la moda de estar pintándose los labios, Kiss, y todo? No, Kiss, definitivamente. Pero habían muchas bandas en aquel tiempo aquí en Nueva York, como let me think, the MC5, you know, the okay. MC5, who else was there? You know, the MC5, you know, there was, and Jane, what was her name? Habían bastantes bandas. Yo creo que una de las mayores influencias, en realidad, cuando llegó, por ejemplo, there was then the Clash was there too, right? The Clash, and the Guns N' Roses, the Damned, Guns N' Roses, you know. And vino un tipo que llamaba Malcolm McLaren, you know. Malcolm McLaren, uh-huh, era un muchacho provocateur, a music agent as well as a designer. Y él tenía una tienda en London que se llamaba Drug, Sex and Rock and Roll. Okay, y era y de él, ropa, es, ¿no? Él, su esposa es Vivian, I forgot her last name. But anyway, he was uno de los mayores protagonistas en ese tiempo, you know? Wow. And él fue también manager de New York Dolls, inclusive en los 80. Wow. Y él fue el que produjo un vestido that vinyl, you know? De vinyl, se dice vinyl, rojo, vinyl, tight. Y no, and lo llevó todavía, pues, con otra moda todavía más, you know, way, I mean, bastante excéntrica, ¿no? Pero Malcolm fue...